Rochon ganando la pelea tan abierta. ¿Por qué busca este tipo de pelea maravilla? Ha dominado los combates con soltura, con maestría. Y a pesar del dominio de maravilla, el combate ha sido bastante bueno. Chávez ha recibido golpes, ha demostrado de que sí, tiene físico, condiciones para soportar castigo. Pero en lo activo, en la ofensiva, le falta el combate a distancia para ser un boxeador completo. Un hombre que está entre los primeros tres del mundo, libra por libra. Estamos hablando de maravilla. ¿Sabes qué, Chon? Lo ha probado esta noche hasta ahora en el cuadrilátero. Estamos hablando de Pacquiao y Mayweather, y después yo diría que Sergio Maravilla Martínez. Ha hecho un trabajo convincente, un trabajo plausible, una victoria, si es que gana, una victoria para vivirla. Y saliendo todavía bien, moviéndose, llega con el primer jab certero por parte de Chávez. ¡Oh, mano derecha! Llegó el mentón de Maravilla. De momento se destapa, tremendo peleón en este 12º asalto. Las manos en alto para Chávez, tratando de bloquear esas embestidas de Maravilla. De momento acortado la distancia, con la manito derecha por parte. ¡Gancho que llega la quijada de Maravilla! ¡Maravilla, el problema y cae! ¡Cae Maravilla Martínez en malas condiciones! Chávez tal vez tiene otra vez la historia, lo que hizo su padre contra Melvin Taylor. Aquí viene Chávez, tratando de clavar buenas manos. Maravilla en malas condiciones, cogiendo una paliza en este 12º asalto. Uy, se cae, pero eso fue un empujón. Sí, señor. Y uy, en malas condiciones, Maravilla. Y como va hacia encima de Chávez. Aquí viene Chávez, falla con esa mano derecha. Maravilla en problemas contra la soga. ¿Será suficiente? ¿Estará suficientemente herido? ¡Oh, arma a la izquierda por parte de Chávez! Pero ahí está, en malas condiciones contestando el argentino. En la pelea cuerpo a cuerpo, la ve usted allá en el frío de la butaca de su casa. Un espectáculo de primera. ¿Podrá llegar al final de este asalto? ¿Podrá Chávez acabar con este hombre que ha dominado la pelea? Buenos golpes por parte de Chávez. De momento lo vemos crecido a Chávez Jr. Buscando esa mano derecha que la clava. Vuelve a clavarla. Otra derecha. ¿Podrá llegar al final de esta campana, de este asalto? ¡No! Cayéndose, llegó al final de la pelea. ¡Cayéndose! ¡Qué espectáculo, mis amigos! Una pelea para vivirla, para repetirla. Un peleón acá en el Thomas el Mac. Queda verticalmente el hombre en pantalla y no horizontal como lo vimos en este asalto. Todavía se mece como una maca. La tarjeta extraoficial de Harold Element, 118 a 109, y tú, Chon, igual. Un peleón aquí en Las Vegas. Julio César Chávez nos trajo a recordar lo que hizo su padre en el año 1990 contra Meldrick Taylor. Otro peleón también. Y una compensación, Nelson. Final del combate, una compensación por parte de Chávez. Puso Maravilla, que lo pudo bloquear. Sí. El hombre tuvo 11 asaltos y 3 cuartos en la cual estaba dominando. Repetición, Chon. Sí, señor, véalo usted allá en la mejor butaca de su casa. Vea ese largo gancho que llega allí. Y Mariano Martínez, Chávez encima como el jalapeño. Vea usted cómo se desempeña el mexicano allí. Otro golpe fuerte por parte de Julio César Chávez. Maravilla se mece ya. Otra izquierda brava por parte de Chávez. Y se trastabilla el argentino, que recibe una izquierda brava de cruce por parte de Chávez. Y se va a la lona. A la lona en el último capítulo. Y vea usted cómo llega ese golpe. Cómo siembra allí ese torpedo el mexicano. Un ganchito de izquierda certero y le repite con la misma mano. Dos ganchos de izquierda en problema Maravilla. Mírale las piernas, Chon. Llega a la lona y lo vemos que está bastante acabado.
Mira, por primera vez la novia diciendo, aquí está el mío. La posibilidad de que pueda ganar el padre en la otra esquina. Podrá, y fíjate como tratando de aguantarlo, y ahora está únicamente en las manos de Michael Buffer, quien nos va a decir quién ganó esta pelea. Ladies and gentlemen, following one of the greatest final rounds in boxing history, uno de los mejores asaltos en la historia boxística, Chris Tadulo, 117-110, Adelaide Byrd, 118-109, y Dave Morey igual, 118-109, para el ganador unánime, from Argentina, desde Quilmes, Buenos Aires, Argentina, el nuevo campeón mediano del mundo, Maravilla. Sergio Maravilla Martínez vuelve a ser campeón del Consejo Mediano. Un combate para vivirlo. Tiene que haber gloria para ambos. Un peleón, este último asalto, estoy seguro que tiene que estar entre los mejores asaltos de este año 2012. Y todo se vale por ese corazón mexicano que dio hasta el final. Y lo lindo del boxeo. Sí, señor, ahí está. Aceptar con ir al guía, triunfos y derrotas. Ese es el...